sonreír con la mascarilla. Muy buenos días y muchas gracias a todas y a todos. Saludo con gusto a mis amigos Roberto Velasco, director general de América del Norte de la Cancillería, y Jorge Torres, presidente de FedEx México y, como lo dijo Roberto, de la AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos aquí en México. Hoy yo cumplo un año como embajador de Estados Unidos en México. Rendí protesta en el Departamento de Estado el 12 de agosto de 2019. Nunca hubiera pensado en ese momento, al rendir protesta frente a todas las banderas de todo el mundo, que un año después estaría aquí en un hangar del aeropuerto de Toluca recibiendo equipo médico, ventiladores. Pero realmente me parece una manera muy propicia de celebrar este aniversario, porque me parece un símbolo muy potente de la amistad y la cooperación entre nuestros países. Esta pandemia nos ha demostrado que nuestros lazos son sólidos y resilientes, pero se fortalecen aún más ante la adversidad, porque sabemos que juntos logramos más y los amigos durante los tiempos de adversidad son los amigos de verdad. Es muy fácil ser amigable durante los tiempos buenos, es realmente en los tiempos malos o difíciles donde encuentras quiénes son tus verdaderos amigos. Ha sido para mí personalmente como embajador y para la misión que presido, colaborar con las autoridades nacionales, particularmente con el excelente equipo de trabajo del canciller Marcelo Ebrard, para el bien de nuestros pueblos. La llegada de estos ventiladores es el resultado de una gran labor en ambos lados de la frontera y de nuestro espíritu de cooperación para encontrar soluciones. Desde el comienzo de la pandemia, no es tan fácil dar conferencia de prensa en un aeropuerto. Desde el comienzo hemos estado en contacto continuo con las autoridades mexicanas porque obviamente para el virus, para la salud, no hay fronteras y lo que afecta a México afecta también a Estados Unidos y viceversa. Así que hemos estado colaborando de una manera muy, muy estrecha y ha sido un gran placer y un gran honor para mí. Y es un gran placer y un honor estar aquí para recibir a estos equipos médicos, estos ventiladores que representan la vida, pues, para la gente muy afectada con esta enfermedad. Estos ventiladores pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagínense si tu padre o un amigo estuviera muy enfermo y le dijeran le falta un ventilador y hay una escasez y me parece muy importante que hayan estos ventiladores, ojalá no se tengan que usar, pero son muy importantes tenerlos de reserva para la gente que se pueda enfermar y ahora y para crisis del futuro. Creo que hemos aprendido muchas lecciones durante esta crisis y tenemos que estar mejor preparados para el futuro. El arribo de estos ventiladores realmente es una muestra muy concreta de nuestra solidaridad y del espíritu de cooperación bilateral que nos abre tantas puertas, sobre todo en este momento. Enfrentamos ahora una crisis sanitaria, pero yo temo que esto puede desatar una crisis mucho peor, con una crisis social y económica, y también vamos a estar trabajando hombro a hombro con México para ver qué podemos hacer para pues ayudar la situación aquí, porque si a México le va bien, a Estados Unidos le va bien y también viceversa. Así que bueno, México y Estados Unidos hemos enfrentado en desafíos comunes a través de nuestra larga historia compartida. Y me da mucho gusto que estas imágenes de cooperación van a quedar en los anales históricos de esta época, cuando
nos preguntan los nietos, ¿cómo fue la vida durante la pandemia? Nos van a ver aquí con mascarillas, les va a parecer muy exótico, hasta a mí me parece muy exótico viviendo este momento, algo surreal, pero espero que estas fotos de esta ocasión queden siempre en los archivos históricos como una muestra de solidaridad y de cooperación entre nuestros pueblos, no solamente a nivel gubernamental, pero también a nivel de la empresa privada, FedEx, Hamilton, todas las empresas privadas en ambos países se han dedicado con un espíritu muy cooperativo y realmente les agradezco a FedEx. Es un gran orgullo para mí como estadounidense ver este espíritu de responsabilidad corporativa de las empresas estadounidenses en México. No solamente FedEx, pero también hay muchas otras empresas que han colaborado de distintas maneras. Algunos han contribuido equipo protectivo, otros han contribuido al hospital de COVID que se construyó en el centro Citibanamex, en la Ciudad de México, y en todo el país. En la frontera han habido muchas empresas que han contribuido de una manera u otra. A veces las empresas más pequeñas han hecho lo que ellos puedan, a lo mejor dar un ventilador, pero cada cual siempre ayudando. Yo creo lo más importante es ese espíritu de solidaridad. Así que me complace mucho como embajador de Estados Unidos destacar este espíritu tan generoso. El COVID obviamente nos ha afectado de manera muy, muy difícil a los dos países, pero creo que soy optimista que pronto también cooperando lo vamos a poder domar. Como lo dijo Roberto, estamos hablando de cooperación ya en cuanto a las vacunas, a los tratamientos, porque como dije antes, ninguno de nuestros países va a poder salir de esta crisis si el otro no sale tan bien, dado nuestra frontera común de 3.000 kilómetros. Como lo enfatizó el presidente Trump durante la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca hace un mes, la relación entre México y Estados Unidos nunca había sido tan cercana ni tan sólida, lo que nos permite ver con mayor optimismo hacia nuestro futuro compartido. Y realmente, para mí, este evento de hoy es un símbolo muy, muy concreto de esta colaboración. Quiero terminar solamente por agradecerles todos a su presencia el día de hoy y otra vez reiterar que me parece que este evento es muy apropiado para celebrar mi primer aniversario como embajador en México. Es un ejemplo, estos 91 ventiladores creo que son un ejemplo muy concreto de la cooperación entre los países que yo quisiera propulsar y pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.